se cumple en un mes y el balance es altamente positivo. Tenemos más de 180 controles realizados en diferentes puntos de la ciudad, más de 7.000 controles a vehículos, con aproximadamente 1.050 remisiones. De eso, 800, aproximadamente más de 800 son motovehículos, 200 autos, con lo cual es, se siente la presencia en todos los lugares de la ciudad de Rosario. Y como vos bien decías, es un trabajo en conjunto con las fuerzas, tanto policiales de la provincia como las federales. Esto lo trabajamos en una mesa toda la semana y se van definiendo los lugares. Por eso también en todos los puntos de la ciudad, en lugares donde le llamamos los puntos calientes, que lo vamos haciendo a través del mapa del calor. Así que marca una presencia que hacía falta en la ciudad de Rosario y que ahora se está notando. En este operativo venimos hasta ahora controlando 90 vehículos y se remitieron 18 motos y dos autos. ¿Por qué motivos? La mayoría es por falta de documentación. No se encontró nada hasta ahora, nada raro. Pero sí, falta de documentación o la falta, sobre todo en las motos, de las medidas de seguridad como el casco. Para destacar, por ejemplo, de información que nos proporciona el Ministerio de Seguridad de la provincia, en estos 10 días que lleva el año han secuestrado en la calle más de 30 armas de fuego. Con lo cual nosotros consideramos que sí son muy satisfactorios para el control de la calle y para evitar los delitos. También hoy el acompañamiento lo notamos, sobre todo en el área municipal, la presencia policial, como vos bien marcabas, en el operativo es muy grande, y ellos también colaboran en la identificación de las personas, en la identificación del vehículo, si tiene pedido captura, ¿no? Que me parece que eso es lo que también hace un control en la calle, ¿no? Los números son claros, 7.000 y hay un poco más, 1.050 remisiones. Eso habla también de que la gente realmente cumple con las medidas que se le exigen, tanto de documentación como de casco. Y por eso para nosotros también, por un lado es importante el control vehicular, pero sí la seguridad pública, y lo que queremos remarcar es eso ahora, más que nada la seguridad pública, de poder estar con la policía, con la fuerza de seguridad, y que puedan también identificar a las personas, identificar los vehículos. Creo que eso es un poco lo que cambia también, no es únicamente el control vehicular, porque lo que vemos es que los números reflejan eso, es más o menos ese promedio de que se cumplen con la exigencia que establece la ley, que son la documentación exigible más las medidas de seguridad.